Voy a presentar una plataforma española, es Bit2Me, que pues quizás no es tan completa como Binance, pero sí que tiene varias opciones y un muy buen soporte en español que en eso destaca. Y como ves aquí en productos, pues sí, pues cada vez tiene más y no sé yo qué cosa le faltará respecto a, por ejemplo, Binance, porque la verdad es que está todo muy claro y tiene muchas cosas. Por ejemplo, abierto aquí, si nos vamos en el menú, en la sección de wallet, ¿vale? aquí vas a poder ver que, que bueno pues por esto sería la wallet.bitumi.com se va dividiendo en diferentes partes y aquí pues tienes la opción de poder comprar o vender criptos de forma sencilla a largo plazo eh, digamos que de una forma muy intuitiva tienes aquí el botón de depositar retirar o enviar en euros y a partir de aquí pues puedes también eh, hacerlo con otras criptomonedas incluso intercambiarlas entre ellas y demás muy facilito y muy sencillo y pues bueno, también tienes Bit2Me IRN que tiene diferentes secciones para obtener intereses. Por aquí tienes cuáles son las ganancias que puedes llegar a obtener anualmente. Por ejemplo, algunas son bastante interesantes. Por ejemplo, en USDT tenemos 10%. Eh, bueno, alguna te puede interesar, ¿vale? En BTC es de las mejores que he visto, 6-50% anual. Ethereum no está nada mal. La verdad, que muy, muy, muy interesante esa plataforma. Incluso, pues tiene sección de trading. Si nos movemos ahora ya dentro de, de la cuenta bit lo verás, ¿vale? Esto sería la sección de IRN, aquí podrías añadir y empezar a usar eh, IRN con API anual. Eh, si volvemos a Monedero aquí tienes las diferentes secciones y aquí eh, en lo que es tu menú una vez ya logueado en tu cuenta pues puedes acceder también en Swap que es para intercambio, en Pro por ejemplo que es más orientado... A trading sería la sección de trading de Bitumi que tampoco está nada mal. Podemos aquí cambiar entre diferentes criptos. Aquí tienes las órdenes, se opera desde la derecha, abajo podemos poner diferentes tipos de órdenes. Muy, muy, muy bien. Como hay dos desarrollando Bitumi la plataforma. Y, y como ves, un montón de productos disponibles que hay. Que la verdad que hacen que no se considere nada detrás de otras. Así que bueno, si eres de España, sobre todo, aunque también creo que se puede abrir. Desde fuera de España está disponible ya casi de forma 100% internacional. Pues tienes también B2Me en la descripción, enlace y también vídeos relacionados a la plataforma. He preparado un ranking donde muestro el top 3 alternativas a Binance. Si quieres saber cuáles son, accede al enlace de la descripción del vídeo. Recuerda, link en la descripción de este vídeo.